Este video va a ser un repaso del último tema que vimos, que es Future with Present Continuous and Going To. Entonces, vamos a empezar con el primero. Hay muchas formas de hablar en futuro en inglés, pero ahorita nos vamos a enfocar en Present Continuous y Be Going To. La primera, Present Continuous. Aquí tienen la estructura. Ya saben qué es el sujeto, que es la persona de la que se va a hablar o quien hace la acción. Be, que se conjuga dependiendo de quién estamos hablando. El gerundio, que es un verbo con ing, ing. Y una expresión de tiempo, time expression. Ya vimos las expresiones de tiempo que pueden usar para dejar de hablar en presente y hablar en futuro. Pero aquí les voy a poner las expresiones para que las copien o las tengan. Pueden usar next. Next quiere decir el siguiente. Entonces, después de esto, ustedes pueden poner algo más específico como next month, el siguiente mes, next Monday, el siguiente lunes, next semester, el siguiente semestre, next class, la siguiente clase. Pueden usar días que se avecinan, como por ejemplo, on Monday, el lunes, on Saturday, el sábado. Pueden usar también this, que quiere decir este, o sea, este que viene. This month, este mes. This weekend, este fin de semana. Pueden usar this Sunday, este domingo. O pueden usar expresiones como tonight, que es esta noche. O lo pueden usar también con la hora. Una hora, obviamente, que sea a futuro. At 7 p.m., at 9 p.m., etc. Entonces, ahora vamos a ver esta parte del sujeto. Subject, V, and gerund. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. I'm going to choose the subject, the teacher. Now, V, remember you have to conjugate the V depending on the person. So here we have the teacher. We're going to use is. The teacher is and the gerund. El gerundio, que es un verbo con ing. Teaching. Teach es el verbo, le agregamos ing, teaching. Y aquí la pronunciación llega hasta la N, teaching. Teaching, no decimos tanto la G, no se pronuncia fuerte, teaching. Vale, entonces, lo que pasa aquí es que si nosotros tenemos la oración hasta tal cual así, hasta la parte verde que está subrayada, the teacher is teaching, esto es para mencionar lo que la persona está haciendo en este momento exacto. The teacher is teaching. My sister is working. Or the doctor is driving. Por ejemplo, driving to the hospital. Entonces, todas estas oraciones sin expresión de tiempo se mencionan cuando la persona está haciendo esa acción en ese momento. Pero si nosotros le agregamos cualquiera de estas expresiones de tiempo que tenemos acá, ya deja de ser presente y se vuelve futuro. Entonces, si yo digo, teacher is teaching next semester, el maestro estará enseñando el siguiente semestre. Si yo digo, my sister is working, mi hermana está trabajando, es porque lo está haciendo ahorita. Yo la estoy viendo que está en la laptop, está trabajando. My sister is working. Pero si yo quiero decir que mi hermana va a estar trabajando esta noche, entonces le agrego mi expresión de tiempo después. My sister is working tonight. Mi hermana estará trabajando esta noche. Igual aquí. The doctor is driving to the hospital. El doctor está manejando el hospital. Es lo que está haciendo en este momento. Lo estoy viendo. Pero si yo quiero referirme a que va a estar manejando el hospital el lunes porque tiene una cirugía, bueno, le agrego esa expresión de tiempo. The doctor is driving to the hospital on Monday. El lunes el doctor estará haciendo esa acción, la de manejar al hospital. Aunque ya que sabemos la estructura y estos ejemplos, les voy a enseñar unas imágenes. Y vamos a trabajar un poco con las preguntas.
Si yo aquí, basados en esta imagen, les pregunto, what are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Entonces, ustedes me pueden decir, ya identificaron el verbo de la imagen, ¿cuál sería? Sería cooking, cocinando, ¿no? Entonces me responden they, ellos, verbo to be, are, y el gerundio. Cook es cocinar, cooking. They are cooking. What are they doing? ¿Qué están haciendo en este momento? What are they doing? They are cooking. Ellos están cocinando. Es lo que están haciendo hoy en el presente. Pero si yo les preguntara, what are they doing next week? What are they doing next week? ¿Qué van a estar haciendo la siguiente semana? Si se dan cuenta aquí, mi pregunta es la mismita que la de arriba, solo que acá abajo ya le agregué mi expresión de tiempo en futuro, la siguiente semana. Entonces, ya no es una acción que van a estar haciendo en este momento, sino el siguiente fin, la siguiente semana. Entonces, what are they doing next week? They are cooking. Vamos a agregar un complemento. For the family. They are cooking for the family. Van a estar cocinando para la familia. Están esperando visitas. Siguiente ejemplo. Si yo les pregunto, what is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué está haciendo ella en este momento? Supongamos que la estamos viendo todos nosotros, la estamos viendo enfrente. Yo les pregunto, what is she doing? ¿Qué está haciendo? Me van a decir, she is dancing. Ah, perdón, ahí está. She is dancing. Ella está bailando. Pero si ella tiene una fiesta, she has a party next week. Next weekend, ella tiene una fiesta. She has a party next weekend. Y yo les pregunto, what is she doing next week, weekend? What is she doing next weekend? Pues la respuesta sería la misma. She is dancing. She is dancing, pero ya no en este momento. No está bailando ella en este momento, sino que lo va a hacer cuando el siguiente fin. Entonces, what is she doing next weekend? ¿Qué estará haciendo el siguiente fin, o qué va a ser el siguiente fin? She's dancing. She's dancing. Un complemento. She's dancing in the party. Ella estará bailando en la fiesta. Si se dan cuenta, hay un cambio en la traducción de tiempo. What is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella en este momento? Ella está bailando. She's dancing. What is she doing next weekend? ¿Qué estará haciendo ella el siguiente fin? She is dancing in the party. Ya no decimos, ella está bailando en la fiesta. Ya lo traducimos, conjugamos a futuro. Ella estará bailando en la fiesta. Entonces, ese es el present continuous, funcionando como futuro. Ahora, el otro futuro que vimos es el be going to. Recuerden que el be está aquí porque se va a conjugar dependiendo de la persona. Nunca pueden poner I be going to, o decir, she be going to. Lo que van a hacer es conjugar ese be dependiendo del sujeto, ¿no? Si yo, mi sujeto es Susan, sería is. Si mi sujeto es the students, sería are, por ser plural. Si estoy hablando de mí, el be sería am. Y después de esto va el going to. I am going to. Y a diferencia del present continuous, que tiene un gerundio, un verbo en ing, cuando hablan en futuro con el going to, el verbo va en su forma base, o sea, sin conjugar, tal como es. Susan is going to dance. The students are going to present the exam. I am going to help my brother. Yo voy a ayudar a mi hermano. Pues así es una oración en futuro. Susan is going to dance. Susan va a bailar. Y también aquí le pueden agregar a esta fórmula una expresión de tiempo.
para especificar cuándo es que Susan va a bailar, ¿no? Susan is going to dance next week, siguiente semana. The students are going to present the exam. ¿Cuándo lo van a presentar? In 2 weeks, en 2 semanas. I am going to help my brother. Yo voy a ayudar a mi hermano. ¿Cuándo? Esta noche. Futuro corto. Y aquí recuerden que el going to, recuerden que este going to, al momento de que nosotros lo pronunciemos, deja de ser going to y pasa a gonna. Esto es oral y escrito, escrito únicamente, obviamente, en textos informales, nunca en formales. Igual al momento de hablarlo es informal, contraer. Entonces ya sabemos que going to pasa a gonna y esto diría Susan is gonna dance next week. The students are gonna present the exam in 2 weeks. I am gonna help my brother. Aquí también existe otra contracción, que es una contracción que ya vieron en nivel 1, y es la contracción entre el sujeto y el verbo to be. Sujeto, verbo to be. Entonces, aquí sería Susan, apóstrofe S. Esa apóstrofe S es el is metido ahí. Igual aquí, I am, su contracción es am. Entonces ya al momento de pronunciarlo ya tenemos dos contracciones. Susan's gonna dance next week. Susan's gonna dance next week. Ya es más rápido, más fluido. I'm gonna help my brother tonight. I'm gonna help my brother tonight. Si se dan cuenta, es una diferencia un poco grande. Suenas más fluido, suenas mejor que decir I am going to help my brother tonight. Es correcto, el mensaje se entiende, pero ustedes van a escuchar mucho las contracciones al momento de que estén en una conversación. Entonces vayan acostumbrándose a usarlas. I'm gonna help my brother tonight. Y esto es todo por el tema de futuro. Ya lo habíamos visto, pero si tienen dudas, ya saben, pueden escribirme o lo pueden dejar ahí en los comentarios. Igual estoy pendiente de ello.